was, kind of okay, kind of not okay. But this could work. Where did I got you? Here? Yes, I do. I had to, like, do the tags over again, but oh well. Flip-flopping is a little hard since I'm not able to do the whole walkthrough as it is. Oh, never mind, there's nothing here. Alright, what about you? Alright. X attack. Not really needed, but it's alright. Hello, MR, rolls. Alrighty, let's see. Just flipping back and forth with the games is pretty fun, but also at the same time, I'm just wondering if everything's okay. Forgot what this giant Pikachu statue does. But before that, I would just do the semi-grinding part first. Because I get the feeling that I might need a lot more heals along the way. And the best way to do it is the stadiums. Or both stadiums. Who got what? Alrighty. Whoop, whoop. There we go. Alright. Oh, wait. I'll have to check in. What's my team? It's full of water. Oh my goodness, they're not healed. Oh, that's bad. Alright. slightly, if anyone... Like, also, if anyone needs me to, like, flip-flop again, feel free to ask me in Spanish or commentate in Spanish as well. Let's see, what do we got? Just heals. I have to be, like, really close-eyed because I also have a cat in the room and the cat likes to be fussy if I don't give it attention. Usually my pet cat just consults me for whenever it's nap time or food. This time it just wants to be like a little bit of an attention seeker as well. It's adorable. Do I need anything? Well, that's fine. Do I want this? I think I'm okay with 20. I probably might need some repel. I don't have super repel yet, so it'll just make do with that one first. This seems legit. Alrighty. Oh, and I absolutely adore the way that they did like their Battle Frontier is the underground train station. Oh my god, that's amazing. It kind of taught me what Pokemon was what tier in terms of competitive. Like, it taught me a little bit about the competitive scene, but I wasn't too into it because my favorite mons weren't that good. Oh, that made me so upset, but I was like, oh well. Well, some of my favorite mons were not great in the competitive scene, or like, were never in the competitive scene. But They were amazing nonetheless to me. It's like I couldn't build a good strats and it's like, oh shit, no wonder they're not that great in the actual scene. It sucks. Do you have this? Do you have the amulet coin? Yes, you do. Okay. I have to check who has what. It's like I forgot the items and stuff like that. It's almost been like a couple of days. Yeah. Oh, Rock Tomb, no. I hate whenever speed is lowered. I mean, speed is essential. I did make my oh, yikes. Okay. I see where this is going. There we go. Grass not always helps out. Maybe. Yes! Huh. It's like I made my Maractus a physical one instead of a special, but it could change eventually over time. Well, not change. The stats also are in there, or the nature.
EU. Yes. Ophidius. Oh wait, I should have put an I. Nah, that was dumb. But yeah, no, I couldn't think of names, so I just went off the names out of the top of my head whenever I run out of them. It's super me! It's super great! Got anything here? I do wonder, if I can't get Christstar, I might be able to do another game. It's like, I really like the game, but I can only play it, like, without Streamlabs, and I tried it... I also tried lowering the settings for Streamlabs, but that also didn't work, so I'm like, oh, I have to experience this in my own time. Or I have something else to record it later. At the same time, I am wondering if I should make just a stream about, like, editing. Like, editing for one of the other videos that I have in store. One of them is going to be spoilers galore. No, it is not the upcoming anime Noblesse, or the webtoon manhwa anime Noblesse. It had an OST movie, but it wasn't that good either. But yeah, it's like, I'll do that last because I did the spoilers project on another series before Noblesse even got announced. I thought it was going to be fall, maybe September, not October. Or what? No, not September. November. I didn't think about October because I was like, I don't think they're going to put it around that. I think they're going to do it till September. But now, since I got confirmation that it's October, I'm crunching myself to pull two spoilers galore out there. I'm not sure if I can do the same thing with Noblesse in terms of there's 100 chapters. Instead of maybe 70 chapters, so I can't put that in one video, but I'll see what I can do with Noblesse. I might do like Noblesse in 5 minutes, or Noblesse season 1 in 5 minutes or something. It's like, it's not fairly bad, but it's not very good. Hello, Feathers McGraw. To reiterate in Spanish as well, yo pienso que quiero también hacer un stream, de el proceso que estaba haciendo mis videos o los videos que tenía de webtoons, manhwa o coreano manhwa, y encima de eso no miré la confirmación de Noblesse que estaba en octubre, pensaba que estaba en noviembre y que ya estaba en medio de un proyecto haciéndolo ahorita, que es otro manhwa y todo eso, que yo pienso que quiero hacer un stream Part 7, I believe. Thank you! Where was I from the manhwa thing in Spanish? Oh, yes. Y pensaba hacer como más o menos un live stream como edito esos videos porque a mí me gustan la cosa que tengo y el proceso de solo editando, poniendo solo la transición y todo eso. Pero este era más difícil porque... es un explícito manhwa, eso es todo. Yeah, and back to English. The last bit that I forgot to tell anyone is that it is an explicit manhwa that I decided to cover because I was like, well, I have free time. I already did the big two at the moment, which were not very well, like, in anime terms, but oh well, it's like, it's fine. But Noblesse would be different because of its story being like super linear, but the other story that I have in mind, oh, thank you Water Type Moon for the raid, buenas. There's a lot of surfing Pikachus. Mari siendo buena es buenas. Oh, there's a Totodile. Hola, bienvenidos, gracias por el raid. Solo estaba hablando si quería hacer un
on a stream haciendo más o menos un video para YouTube que es una spoilers, porque algunas veces la cosa de las cosas que son, pues no es M, es 18 más. Yo le dije que hiciera rain. Oh, gracias, Mr. Fugoka. ¿Se te da bien en español? Sí, no, es que solo estoy intentando más comunicar. Y gracias, Shadow Antonio 1 para la follow. Y gracias, Mr. Pato Senpai para el follow. sí, no, quería hacer como el proceso de editar el video que estoy haciendo. Que irónicamente, sí hay el hentai, pero también hay una historia. El hentai es como segundo más que la historia, pero eso es para otro día, es bueno. Con mi permiso me voy. Está bien, gracias Koi 32008. Que duermen bien. Que tengan buena noche también. Hentai, sí, es un manhwa. Pero la mala cosa es que no está en español tampoco, está en inglés por ahora. Adiós a todos, ya me voy. Gracias, Shannon Antonio 1. Que tengan buena noche. Que quería hacer un stream haciendo el proceso como voy a editar ese video. Ahorita que quiero hacer de mi YouTube más que poner los stream bots, quiero también hacer cosas como decir una historia de una manhwa o todo, como hice primero de Tower of God, God of High School, esos populares que ya son anime, que yo quería poner qué está pasando ahí. Espera, estamos hablando de gente que todos conocemos. ¿Qué tipo de gente? Porque el gente que estaba por acá. Por acá, ¿qué está diciendo? Pero es un gente. Tiene historia, esa es la cosa que me gusta. Que sí hay historia. Y después voy a hacer también otra. Pero es de otra hentai que tiene historia. Pero esa hentai no... ¿cómo lo digo? No lo leí por la historia. Hay una historia, pero no me importaba porque a mí más importaban las cosas que estaban haciendo. How are you? Hola, sube tarde. No, estás... está aquí, está a tiempo. ¿Te gustan los hentai con historia? Sí, a mí me gustan los hentai con un tipo de historia. Es que yo quiero tener el satisfecho para tener esa... es como una escalera. Como yo estoy abajo y estoy trepando hasta agarrar arriba. Eso es todo. Bueno, es todo no atrevido. No. No hay tanta historia que tienen no hay tanta gente que tienen historias y eso está bien, pero a mí más me gusta en la una que tiene historia. Shit, this is an electric type gym. No. Me olvidé que esto era eléctrico, pero está bien. Un gente sin historia es como comer comida sin sabor. Don't do that to me. Porque todavía no ¿cómo se dice? Todavía no siento nada en sabor. Oh my god, I should tell the peanut butter shit. Okay. Como no podía ¿qué tal tiene Vince? Si puedes saber, claro. Ah, no, 21. Puedo tomar en los Estados Unidos. como No, maní. Como no tengo sentido olor, no ahorita, pero era más o menos veniendo otra vez. Intenté comer solo una cosa de maní. La mala cosa era del maní, es que no se sentía como nada y yo dije, ay no, caray. Hey,
Pobrecita que yo solo agarré, porque anteriormente a mí sí me gustaba comer solo maní a sí mismo. Pero no, nada pasó y yo dije, ah. I'll read it in English. Since I can't smell or taste anything at the moment, I had some peanut butter and I could just taste the texture of peanut butter. And it was so sad. I was like, aww. I could still eat garlic though. I could still taste garlic because garlic is that strong. Todavía puedo comer el ajo porque el ajo es tan fuerte que el inocencio todavía me pueden agarrar ahí. ¿Por qué no siente dolores? Ah, porque me mataron el COVID. Sí, no. Irónicamente me agarró el COVID. Bleh. Era peor porque tenía videos que ya hice, o que ya estaban listos para poner en YouTube, pero yo no tenía. Yo no tenía la energía para hacerlo yo sola, so necesitaba ayuda. Back to English. Like for the people that didn't know, I'm still kind of recovering because of COVID. I lost my fucking senses, just the smell and taste part. And I was also out of energy because I already had the other stuff done, which was my canvas week, like the romance stuff that I pulled out. It sucked. Oh, Fallen Chaser. And at the same time, the whole peanut butter situation, I was like, oh man, that sucked. Cause I could only taste that it was like slow and like crunchy, and that was it. Crunchy peanut butter too. Me gustaba maní con nueces adentro. Y eso era peor. Y pobres sentidos, ¿cuándo van a venir otra vez? He venido a disfrazar al admin. Ah, no, no tengo admins todavía, nada de eso. Todavía estoy tan pequeña para mirar. Oh, wait, that was a fucking Pidgey. Ah, I'm an idiot. Yeah, it's just the sense that's bad. Sí, no, la segunda cosa era que. Gracias. COVID and texture would kill me. Yeah. No puedo echarle nuevo a arreglar a golpes con el arte. Ah, no tengo nada de eso aquí. You give her. nice, just going fast. Or fast. Blah. No sea grosero en inglés, pero sigue siendo. No, no era por gusto, esa era la cosa. Ah, pero si no. Oh, wait, I didn't even get that far. No! Come back! Damn it! I was looking at chat. Oh, well. It's like I'm only 20 minutes into the stream, it's okay. Anywho. Si no, y. Oh, la cosa era que. Más que no podía comer comida y todo eso, o no comer comida él mismo. Todavía. Traxino. Todavía quisiera probar otras cosas que no me gustaba sin teniendo el sentido. Como una cosa que no me gustaba son las sardinas y más o menos puedo comerla ahorita. Frankie gives her praises to with meows and pawing. ¡Yay! Bueno, me voy, suerte de stream y buenas noches. Ok, Odie Carey, que tengan buena noche. Sí, no, a mí me gusta ir más o menos por de noche. Las ventajas de no saborear comida fea. ¡Yes! Oh my god. Sí, no, esa es la buena cosa. Ah, la mala cosa es el gusto en la cosa que yo quiero comer. De mi gusto, pero la cosa que no me quiero comer está bien, más o menos comerlas como no tengo el gusto. Y es como una avanza y una desavanza en eso. Buena idea, eso sirve para probar otras cosas. Pues solo pasé a saludar y
Y si podría meter, ya se me da bien así, buena noche, y cuídense, cuídense también. Ah, oh, no. Todavía no tengo cosas de admin o nada de eso ahorita, porque primero quiero hacer los emojis, los badges y encima de eso el avatar que tengo, más o menos que está en la cosa. Y no, pues no así, pero haciendo más o menos el rico en Estados Unidos es como el más o menos pobre. Oh, yikes. Oh, otra. Ah, damn it. Another battle. Avatar in person zone. Sí. Más o menos en como una semana y media. Shit, he has Tracheon. That was the original GTA moment. No, la. Oh, no. Oh, shit, you already have an item. Yay! La cosa es que quiero tener todo en un día. O más o menos en el mismo día. Para poner. O para organizar todo. La cosa es que el avatar va a ser más o menos cuando voy a estar ocupada. El 18. ¿Qué es el 18? Voy a chequear mi calendario. 18 es viernes. Otra vez voy a ir a normalmente. Más o menos normalmente trabajar. Afuera de stream y afuera de YouTube. Y yo pienso que es por la mañana como cualquiera y todo eso. Pero yo pienso que domingo más o puedo regresar domingo, porque sábado también es tan grande la necesidad de ir a trabajar por allá. Así nunca se viste Pokémon en mi vida, qué raro. Ay, no, es bonito. Gracias, Yume506, para el follow. Ok, si solo. Si solo que lo de los emotes es un problema, porque a mí apenas me autorizan mis emotes y lleva una semana que lo sube. Oh, no sabía que necesitaba eso. Que necesito alteración para los emotes. No sé cómo pueden hacerlo con mi. Or no tengo idea. Si es. Como es para mí o algo encima de eso. Uy. Oh, that sounds so bad. Oh, sweet. Alright. Sí, nuevo emotes con este Magikarp. That was a Pokemon this whole time. I only knew it from. yes. It was. Very weirdly cultured. Thanks for letting me know that this was also from hentai. Irónicamente, en el único como Pokémon hentai es cuando la gente mira en el nuevo o el nuevo carácter or, no, en la nueva relevación como que era en Jenny el gimnasio de agua y también la asistencia de la profesora y todo eso, y yo dije, ¡ay, qué rápido son! Hay mucho en E621, caray. Sí, pues entonces esforzar en crear los emotes y suscribir de una vez para que cuando estén listos te puede todo en un día. Sí, no, eso es porque yo estaba haciendo más o menos casi todo en un día. Y. No, ¿cómo era?
Al lado de la gente, es que yo quería todo que más o menos se organice para que pueda hacer eso. Si puedo hacer los emotes primero, está bien. Si puedo, si la persona. Oh, Super Bowl. Si lo puedo hacer anteriormente. Y pueden usar como esos canal puntos ahí por debajo para a modificar o para como usarlo también. Y esa es la buena cosa. La mala cosa es que no me gusta como los emotes con el canal puntos son solo para 24 horas. A mí me gusta más o menos hacerlo más o menos como unos 2 o 3 días. Si la persona no podía venir a stream o no podía o también está ocupado o después de toda esta pandemia cuando todo ya se más o menos se normalizan que no van a tener tanto tiempo para mirar los streams y todo eso y yo dije ay, yo quería más como en 3 días más que un día o 24 horas. Si creía que Pokémon humanoids como Gardevoir son las que tienen más porno, entonces te falta ver porno. No, mi tipo de porno es diferente de que tu tipo de porno. Do you have a name for your channel points? No, not yet. I haven't decided on what to do. I think you can't change. I can't. Or I think you can't change the time for the emotes unlocked by phones. Or change. Yeah, I tried seeing what to name it, but all well on this case. I'm going to say I fall on that. I am so sorry. Aw, come on, taxi. But no, I was like, I just wanted all the emotes and the stuff that I needed to on one day or one day only. So I can do like a nice, like, kind of debut stream and all that stuff. But if I get my emotes first, everyone could, like, do that. Okay, no bad joke. But won't Twitch kind of, like, quote unquote, cancel me if I put hentai? Like hentai points? Duolingo is bad. Babbel is somewhat okay. I'm not sponsored by either of them, but you know. Okay. If I don't put hentai posts or hentai points, I think it would be smarter to put like hentai with like an I or something. Lewd points, yeah. Yeah. I would say that a lot. Okay. ¿O por qué no puedo poner hentai con el i acento? Puede ser que no pueden saber qué es porque tiene un acento. O algo así. Ah, shit, I forgot to get all these good money. Oh, well. The money in this case doesn't matter because they're all trainers. Bleh. Kind of like my oh yay, another one. Like my own little debut, but oh yeah, I get a rappel. But I'll still figure out what to do by then. I started like a joke, but she's taking this seriously. It's not too seriously. You could still joke and kind of be seriously. Oh wait. Oh, okay. I still want to know what this is. Wee taxi. Yay. I want the bird to kill me. Aw. Lleva poco tiempo acá. Ah. Yeah, no, absolutely no. Like close friends would already know how lewd I was already to begin with. Frankie, defend me. Aww. I'll need this. Yes. Like friend-wise, before I was in like lewd role-playing groups, and then I stopped because I needed to rest up.
sí viene la invasión de Arisa y desde eso a veces hago raids para apoyar a este con el continente porque me gustó. Ah, oh, qué bien. Ah, no, no pensaba que eso era la cosa, eso porque. Pero sí, no, en que yo estaba originalmente, mi origen será que fui en como grupos que eran explícitos, de amigos y todo eso, y solo hablamos de las cosas que nos gustaban. Y eso es como encontré a algunas personas. Anyway, let's see. ¿No te has, oh, no te has mareado con la velocidad? No, but it's kind of fun. Roller coasters are fun. I haven't thrown up in any yet. Not that I know of. Not that I remember. No, pues ahora sí te vas a marear con la rapidez de mis Pokémon. Oh shit, she actually just goes on with it. Nice! And her name is Camilla. It is so unironically fitting. I love it. Yo finché re. Oh. Hello, Jacob's Fox. Well, what can I do for you? Oh. Oh, randomizer. Such a joy. I need these. Hopefully so. Come on. Yay. Becky, I'm almost complete with a water thing. I haven't found a wa- Wait. Has Pokemon done a water bird type? Well, like water bird, like water flying. I can't remember. It's like I don't remember. Oh, do I keep? Oh my god, I didn't see that. To give you brillante or brilla luz propia. There we go. Watch out, it's Gardevoir with balls. Shit, I forgot Wingull. Oh my goodness. Waterbird is Pelipple and Swanna. Shit, I also forgot Swanna. It's like but like Waterbird that I know of, and it's like, oh shit, I totally forgot about them. Oh, that's so bad. It's like I'll remember them later, but it's like whenever I actually need to remember it. Ducklet. Shit. Okay, yeah, no, I'm bad. Well, then again, I didn't prefer those birds. So it's like, nyeh. Oh, yikes, that's horrible. Oh no, me olvidé de esos. Ah, de esos Pokémon. Aretere. Oop. Kya! Stubborn! I don't know if Magnezone will destroy or anything of the sort. Eh. For this, hopefully. Aretere. Da-da-da-da-da. Hopefully two is okay? No. Okay, that should be absolutely fine. Hope don't know the speed. Yes, hopefully. Hopefully up. Yay! Ah, oh, it lives on one. Aqua Jet? Aqua Jet? Aqua Jet? Yay! That actually works. Okay, I shouldn't press my luck with this one too much. Preciso que el randomizer sí le dio un tipo eléctrico. Pidgeon. Okay, eso está bien. Voy con mi favorito. Y pienso que es este su último Pokémon. No tengo idea. Ah, ¿es su último Pokémon, yo pienso? Sí. Una victoria como es debido a que te ponga las cosas difíciles.
Oh, sí, solo era difícil. Alrighty. Let's see. Okay, that didn't work as well. I guess I could do this one. Hazle por ataque rápido. Ay, está bueno. Tampoco eso. Podría ser que casi son el mismo. Oh no. The most powerful Pokemon exists is Smough from Dark Souls. Yes! Oh yes, absolutely, the irony. It's like, I personally never want to play Gen 8, but I'll acknowledge his existence. That's the thing. And mainly aside from like the money issues, what I'm mostly hoping to do for the money issues, aside from like helping out my parents retire and stuff like that, I actually really want to like also help out my buddies so that they can actually like play or like play along with me. It's different. Piensa hacerte sudar a la gota gorda. Oh my god, can you give me the thing? Pero ha sido shit thing. Alright, good stuff. Increíble. Neutralizado completamente mi estilo de lucha. Ya veo que has entrenado mucho. Me has sorprendido y normalmente. Toma, te doy esto. Yay. Ah. Volteo. So the electric badge. Con la ventana volteo, ya tienes 4 medallas. Todos los Pokémon, sí, 50 o inferior. Okay, and then vuelto cambio. Okay, that's fine. I don't mind using that. Voy a atacar vuelto cambio. ¿Cómo se usa? Ta-ta-ra-ta-ra. Lo digo porque hay también el gimnasio Pokémon. Bueno, seguro que no es por aquí, aunque ahora que lo pienso tienes que ir, así que hay de que te dejan a cruzar. Te estaré esperando en la ruta 5. Oh, she's actually gonna wait for me over there. Oh, that's lovely. Jacob's Fox, I am so sorry for your loss. Holy cow. Like, aside from that, I'm like, Jesus, that is the worst part. Whew. 2020 isn't a fun year. I mean, it was a few weeks ago. She's in a better place now, thank you. I really mean it. No, cat, don't do it. I have a cat that's trying to knock something over. Nope. Damn it, cat. Vuelta es una palabra grave. Significa que el acento tilde es un anteúltima, ¿sabe? Entonces se dice voltio, no voltio. Oh, so it's the vol part. Ok. Me gusta mucho tu personalidad. Espero que pronto tengas listo lo que te falta agarrar para tu stream. Me retiro por hoy, pero si necesitas alguna ayuda con el stream, ya sea hablando en inglés o en español, cuenta conmigo y también cuenta con algunas invasiones de mi gente actual. Acutiza. Oh my god, I can't say something. De vez en cuando surfeamos a tu canal. Ah, qué bien. Sí, no, está bien, entonces ayuda
podría necesitar, porque algunas veces yo también estoy confundida. Algunas veces yo solo quería hacer un stream porque ¿cómo era? Yo solo quería estar calmada, pero también como hablar con otras personas. No sé, la vez pasada que hice como un gran, no un gran stream, pero sí pasaba como todo el tiempo. Y pronto recuperé todo sentido del gusto y olfato. Sí. La cosa es que yo quería hacer stream porque yo estaba no en el mal espíritu, pero mi mente no estaba bien con las cosas que yo estaba haciendo en la universidad. Oh, wait, that's not it. Is it this way? O sea, ¿en cuál ruta vamos? ¿Esta? ¿GTA 5? Esta es 16. Oh, ok. Y damn it. Sí, no, bueno, no en universidad, pero lo estaba haciendo más o menos cuando estaba yendo a la universidad. Que no hace algo bien. Ah, no era eso, pero la otra cosa era que I don't want to bring depression into this chat. Oh, I absolutely have no idea why it would be called depression when honestly we're just helping out buddies here. You have a buddy system to help out. But as I was saying, like, even I was doing like streams because I wasn't happy where I was mentally. And technically I still wanted to keep doing it. Because it was the only thing that kind of made me happy. Other than the fact that like the state I'm living in isn't really that great either. Leslie. Cause oh shit, I forgot Katarina was a guy. Oh well. I totally forgot. It's okay. Aww. Why you gotta do that? Cute. I see, you can count on me and my I'm guessing that's acoustic because that's all I can think about. Because the community for giving you hydro power and motivate you so you can accomplish anything you propose. So sorry for my bad English. El loli es una vez de Lazuli. No, that is absolutely. Oh my god. Okay, so here's the thing that people should know. Okay, like from anyone from like other languages and stuff. Like the most decent English that you can do, everybody will accept you when you do it. Like Aqua Jet, yeah. Oh yeah, absolutely. But yeah, no, it's like, even if you say, like, sorry for my bad English, people will absolutely, like, welcome you with open arms. It's, like, very open. It's okay because your English is kind of better than most people already, basically in America English. It's, like, it's a lot better than what you think it is. 100%. I'm not sure about the UK, though, or Canada. Let me reiterate that in Spanish too. Si ustedes querían hacer en inglés y dicen perdón por mi mal inglés o perdón por el mal inglés que yo tengo, solo sabe que en inglés o más o menos en América mejor que eres toda la persona que está más o menos en América. No sé de Inglaterra o Canadá, porque son dos diferentes lados, pero la gente aquí te dan como esa familia por atrás que no te miraron en 6, 7 años, como una reunión, así. Así es como se siente.
It's like, if you're able to type it well, then that's absolutely fine. It's like, if you can understand someone, but you can't, like, express it either, that's also fine. Fuck her with that thunders, holy cow. But yeah, yeah, no. Excellent, I got to go, but continue the excellent stream. Thank you, and you have a very good night, too. But yeah, no, that's everyone's reason whenever they go, like, oh, shoot, it's like, sorry for, like, my bad, like, whatever. It's like, no, it's fine. It's better than most people, I swear. At least, like, in comparison, absolutely. Oh, por favor, no me agarra más con eso. Hang on, let me go get some water. Necesito un poquito de agua. Okay. Yay. Oh, is that a dark type move? Oops. No, that was Swagger. Yikes. Oh, that's fine. Whee! Hydro power. I never know if my English is grammatically correct or not, or if I pronounce words correctly. I don't think pretty much about that. Oh no, it's like you are not talking to, like, professionals or anything in English. If you can just hold a conversation, you'll be absolutely fine in English. Like, nobody would care about grammar unless you're talking to... Unless you're doing an argument on Twitter. There we go. Okay, let me also reiterate that. Nadie te va a preguntar tu ortografía en español. Pero si estás como en una pelea en Twitter, sí te van a hacer todas las cosas de tu ortografía. Por una razón u otra. Eso es como es más o menos Twitter cuando algo pasa. Pero no, nadie te dice nada de tu ortografía. Y mi ortografía en español es horrible. Sí, no, todavía necesito ayuda en eso. But I hate when I don't know a word or name, then I get stuck trying to say something about any random stuff or topic that I don't know what it's called. And sometimes Google Translate doesn't help, and I understand that frustration. Absolutely. What do I got? What do you have? Cura total. Qué bien. But my Spanish is, well, not the best. I try. Yeah, no, that's absolutely the same with, like, anyone around. No, I just wanted to go. Rats! En mi opinión, eso sirve para publicar en internet sin censura. Yeah. Pero no tienes que decir eso a Twitter porque después te pueden encontrar la cuenta y después pueden suspender esa cuenta. So shh. And, well, we have to keep Twitter hentai a secret because, you know, if Twitter finds out about it, they might just, like, destroy the hentai, and I don't want that to happen. I really don't. especially my favorite hentai. El fin del mundo es cuando Twitter ya sabe que tiene porno en su estado y ya después suspenda todas las cuentas de porno. O de hentai mismo. Google Translate comete muchos errores cuando quieres traducir algo. Usa el traductor de Deep. Time to switch eyes and we must keep safe.
Ah, yes, absolutely. What's this? Oh! Is this what I think it is? Yes! Acupuncture! I love this move. ¿Quiero esto? No quiero esto. Okay, synthesis is okay, but it's 5 out of 5. Max is like 8. No. Sí, yo también quiero saber acupuntura. Se mira relajante. Oh my god, I would also love to see acupuncture. Oh, that's locked. Okay. That is locked. Understood. Okay, I want to capture some Pokemon. Out of my way. Or in my way. God damn. Whichever one that you need. I'm not gonna get the dialogue. Ay, la segunda cosa que quería hacer era como no un collab, pero yo quería hacer como un otro stream con alguien que me va a ayudar, que era con el juego que se llama Phantasy Star Online. El segundo, no el primero. Pero quería hacer algo con eso. Pero mi memoria no puede tener todo eso. Y yo dije, ah, qué mal. So, primero voy a reunir un poquito de dinero para agarrarme una segunda pantalla, para después usar esa segunda pantalla para agarrar la otra cosa para hacer ese stream pronto. No pronto, pero más o menos cuando ya estoy listo con Pokémon o con otro juego. No sé cuál juego, pero puede ser otro juego. If Twitter kills all the porn account and becomes open, see like Tumblr did, then I'll move to Pixiv since there's even less censorship and limits. Pixiv es como la otra, o el otro lado, pero sí, no, está bien. Como 30 GB o gigabyte pesa ese juego de mierda, ¿cómo puede ser tan pesado? No, la cosa es que más que es una cosa, más que es pesada, es que necesito el resto de mi espacio para hacer los videos, o mis videos de YouTube. Don't say it out loud. They see and hear everything. No. Oh, the worst part. No, you can't do this to me. Oh no, no, no! Please don't say, "Is it so?" You have intimidate. I'm torn. Oh, I'm torn. Oh no, 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 no. Oh, I'm so sorry, Patchouli. Oh wait. I got an idea. Please don't kill me. Or no, please don't destroy yourself. No! No! It was a crit! Damn it! Ah, damn it! Give me another Shinx, please. Ah, it was my one chance. Excited, infective coron noises. No, Bronzong. I'm so heartbroken. Can you give me another one, please? No. It said no. Oh, my poor heart. Oh, big sad.
Maybe just one more. I don't want an Umbreon. I missed my shot. Fuck. Rare encounter for the area. Wiggle, 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 wiggle. Alright, time to see where it is. Hop, 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 hop. Nothing, not even the grass moving? Hop. Yeah. Okay. Hopefully. Nope, that's a fucking growly, but I'll take a growly. I'll take it. Sure. Sure. Yeah. Okay. Cool. All right. Okay, one more and that should be okay to like throw a Pokeball at it. Okay, good. Okay, getting a Ponica. Hiya. But is it sufficient? Well, don't kill me, then don't kill yourself. Yay! I'm still not happy though. Oh, I missed my shot. Pokémon de naturaleza leal permanece quieto en espera de órdenes de su entrenador. Ok. Oh, Pokémon perrito. Pop. Oh, man. It has a loyal nature, even though that's not probably its actual nature. And it's always on alert for its master's orders. Very nice. What should I name you? Here we go. Yeah, I ran out of names. ¿Cuánto te apuesto que te parece otro Shinx cuando termines el stream? Ay, no. Ah, mi corazón todavía no le parece. Voy a chequear qué está aquí arriba. ¿Qué está por aquí arriba? Ah, si yo recuerdo, aquí es el evento de Zoroark. Shop it! Hi! I don't really want you. But you look cool. Gacho. Oh! Si agarras un... Era un evento de Suicune, yo pensaba. O yo pienso. Suicune o Raikou. O Entei. Si agarrabas uno de ellos. Si agarrabas uno de ellos, la cosa aquí enfrente tenía un Zoroark y lo quiere o lo quería a aquí, ¿qué era? En el mundo hay gente con formas de pensar muy despedida. Hay personas que piensan que su vida es muy aburrida, pero otros estarán dispuestas a cambiar. Yeah, cambiársela sin dudarlo. El mundo es rico gracias de la diversidad de valores de la que hacen gana la gente. No hay duda. No hay mejor escuela que viajar por el mundo y hablar con sus gentes. Es lo que más me gusta. Pero la mujer de esta caravana cree que vivir en la más absoluta paz es lo más importante en este mundo. So que él está hablando que aquí la mujer
que no es mujer es Zoroark. Y eso es todo que recordaba. You need like an event Pokemon, and that lady right there that this guy was talking about was the Zoroark. Which is actually kind of funny. And I personally thought it was fun to like. Oh, I need an HM slave. Oh, right. ¿Qué tiene aquí, Pachi? ¡Yay, Ultra Ball! Ah, necesito a alguien que corte eso, pero no quiero agarrarlo ahorita. Si más sabemos... Ok, es niña, pero ¿tiene Intimidate? Ah, campista de mierda, sale ese hermoso, mientras nosotros estamos encerrados en la cuarentena. Oh, wait, this one does not have Intimidate. No, something tells me this Shinx didn't have Intimidate. ¿Lo quiero? No, yo... No lo quiero todavía. Si no tenía intimidación, no era lo que quería. Because the hidden abilities will have a stronger chance for evolution. Porque... rivalry? No. Este es un macho. No. No quiero un macho. Quería una hembra. Ah, no, y esa tiene rivalidad también. No tenía intimidación tampoco. ¿Por qué intimidación? Porque era mi primer Shinx Pokémon en el Generación 4 que tenía eso y era la fe. ¡Spoink! ¡Oh my goodness, this is so cute! Give me Spoink. After all the BS that they gave me from, like, not my favorite Shinx. give me Spoink. Spoink is adorable. Spoink is also adorable. It's like, yes, there's Spoink and then there's Shinx, but I'll get that whole thing mixed up. ¿Lo agarré? ¿No atrapé? Sí. Ah, pero todavía quiero un Shinx. Bota comunicarse usando su cola como muelle muelle. Salta para mantener el latido de su corazón. That sounds tells us that you absolutely forgot Shinx. Oh, that wasn't the right Shinx. Likes to communicate with its, I guess it's like its orb first, and then it's like, you know, the tail is needed for the heartbeat. It's always been the dark Pokedex entry. Bro. I'm going to call it... What else is here? There we go, Bungie! Perfect! I need to save... Nope! There we go! Hopefully that's okay! Santo para mantener el latino de su corazón. O sea, sí. A ver, yo sé que se me hace totalmente. That joke would have been hilarious. I was like, oh yes, contener el latino que tiene también el Spoink. sí. Si deja saltar, se muere. Pobrecito Spoink. Please give me a Shinx. No, I don't want this mon.
Scrap these. Latido, que mantener el latino. Spoink is secretly Latino, confirmed. that made my night. let's see. Aoi, no quiero este, solo quiero un Shinx. This one? Espeon. So they have the muerte iba, ibas vos o donde encierras en una Pokeball donde no puedes hacer. Spoink is Mexican because he can jump. Oh no! What have I done? what have I done? Oh, Katharina! Oh, I like Katharina. It's so cute. Okay. Oh no, it has Shaquille. Do I really want Shaquille though? Eh, ditto. Ditto can fix this. Ah, if only I can like hurt Gotharita without hurting Gotharita. Cute. Hopefully this happens again. Really good. Hopefully. Yes, okay. That should be enough. Está bien, quiero capturarte. Spoink wanted in the cartel, confirmed. Es la evolución de Gothitelle, no sabía que tenía una. Sí, Gothitelle tiene tres evoluciones. Esta es la primera, y después la segunda, y después la tercera. No, Kimmy, you belong to me. Yes, you belong to me. Give me. Over here, hopefully. Oh, I forgot the shortcut. Ah, who cares? Ah, pero un momento, necesito un poquito de agua. Okay, bien. ¿Qué tienes? Amplifica su poder. Siguió con sus antenas en forma de lazo. Siempre está mirando algo fijamente. Cool. It amplifies its psychic powers with its antennas that are technically its bows. And it always looks in the distance. A cartel de saltos. A beber agua de uno. Oh my god. Poniendo como agua. Y después agua de Ah, eso tiene que ser como un tipo de agua en un lado de Japón. Yeah, I'm gonna do that. Shoo, there we go. It looks fitting. I'm not gonna lie, it looks fitting. Now give me a goddamn Shinx. Not what I wanted. And I don't really need that. I want to sing it. No! goddamn, the puns are strong. And slightly cringe, but they're strong. Vamos, dame otro Shinx. Teddy Ursa! Oh my goodness! Yes. Oh no. otro hierba liso. Vamos. Ay, no, necesito un poquito más. ¿Quedó mi paradiso? Ok, está bien. A dad joke time.
No. Well, it depends on the dad joke. Some of them can be good. With puns. Also, I am digging recording EXO Saga. I was so bad with the recording on it on the first day that I've done it, but now I get to do more of it. And that's all I'm saying about it. Oh, I'm so happy. I'm so happy with it. It's so fun. Damn it. Come on, come on! I really, really like you as a mon! Can you please get in the Pokeball? Just please! Porfa, se la quiero en la Pokeball, por favor! I'm slapping that one in Everstone. God! No, solo voy a usar un Pokémon simple, o un Pokéball simple. Un Pokéball simple. ¿Qué está pasando? Oh, gracias a un amigo. Oh, ¿es eso un subscribe? Oh, cool. Gracias a un amigo para el follow. No sé dónde estaba eso. Anteriormente yo pensaba que agarré las Historia stickers. Voy a mirar eso más luego. Oh, puede ser de Facebook. ¡Oh, qué bien! Deja que el miel se le pegue a las garras para lamarlas más tarde. Cada una de ellas sabe diferente. Investo nombre 2020. So it leaves the honey on its claws so it can lick them later. And each of its like each of the finger of the claws tastes different. Oh man, that's adorable. I am basic here, so I'm just gonna put the name. Soy básica en esta y voy a poner el nombre así mismo. Básico nombre, básico así. I don't want an Umbreon, I want a Shinx. I am not giving up until I get a Shinx. And then I'll go into the next area. Dame un Shinx, por favor. Esta es mi única oportunidad. Y agarré uno. Es bonito. No agarré. Y eso es que la otra cosa que me gusta, por fa. Ah. Perdón. Dang it, no. Yeah, not that. Por favor, dame solo un Shinx. Preferiblemente hembra, que tiene Intimidate. Ah, no. Ok, última vez y después me voy a la próxima área. Ay. No, sí, no, porfa. Ah, por favor, por favor. Ay, pero ya agarré ya. No necesito otra. Está bien. Huir. No quiero esta oportunidad que me pase. No como las otras. Pues ahí está Spoink. Ay, qué bonito Spoink. Te dejo en paz porque ya agarré un Spoink. Sí, es mi favorito. No es mi favorito favorito, pero de esa generación sí era.
Sí, es más bonito que me gustaba. No me gusta su evolución. No tanto, solo por el diseño, pero está más o menos ahí. Hopefully one day. Oh, there's so many. The irony would be if I found a shiny in here. That is such an irony. Ah, irónicamente, si encuentro un shiny, después no tengo opción pero atraparlo. Ah. Por aquí está o no estás. Necesito saber. ¡Oh! ¡Hi! Hope this doesn't hurt it. Hopefully. ¡Oh, qué bien! Necesito un poquito más. Ok. Que no es un crítico, que no es un crítico, que no es un crítico. ¡Qué bien! ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! Ok. Esto tiene que ser suficiente. Tiene que ser suficiente. Me sorprendió que Aaron tiene un Mega Evolution, porque no pensaba que va a tener uno. I was surprised that Aaron had an evolution or a Mega Evolution, because I didn't think about it much. Suele vivir en lugares inaccesables de las montañas, pero el hambre lo empuja a comer rieles y coches. Cool. So it likes to live in weird places like the mountains, but its hunger makes it eat the railings and the vehicles. Aaron, una cucaracha de acero que evoluciona en un puto dinosaurio. No, pero a mí me gusta este tipo. No es ni cucaracha. Si es cucaracha, cucaracha, tiene que hacer como... ¿cómo se llama ese otro Pokémon? Que era Kabutops, pero su primera evolución es era. ¿Was it Kabuto? I think it was called like Kabuto. Kabutops, previous evolution. Esa es una cucaracha. Let's see what I would call you. Hell yeah, I'm still gonna call it the same. Just two A's to annoy me. Aaron. Hell yes. Aaron. Please, somewhere, give me a Shinx. Preferably a female that has Intimidate, please. I don't want an Umbreon. I just don't. Carajo. I remember Kabutops, but I prefer Heracrosses. Or Heracross. Yeah. Heracross is still pretty good. It even got itself a Mega too. So I was like, oh wow. And Kabutops didn't get a Mega, but I'm like, it's okay. It happens. Dame un Shinx. Caray. Solo que va a ser como 30 minutos que estar aquí, más que todo Gen 2 Child. Oh my goodness, the Gen 2s never, like the Gen 2 starters and the Gen 4 starters never got Megas. Ooh. Oh, is that the music? Is that the music? No? Ah. Mirai. Está bien. Que el generación 2 y 4 no tenían evoluciones megas. Es fascinante que eso no tenían evoluciones megas, pero los otros sí. Yo dije, oh, okay. What? Oh, fuck you, Zekrom. I don't need you. Hell no! Why are you here? Go back! Go back! I'm not ready for your big reveal, okay? Do I have to capture you? Well, then again, you aren't in this game.
it's like I knew this music from the back of my fucking OST soundtrack. ¿Y no cuentas? Veces que salgo esa paloma, oje de los. Pero mirando el stream no debe abrirla tanta verdad. Sí, es verdad. Ugh, I didn't want you to be here, but you're fucking here, so why not? Okay, legendary Pokemon of the other game. Let's go, let's tussle. I'll fucking capture you. Your capture rate is fucking atrocious anyway, so whatever. Like these Pokemon let you capture them in this actual game. ¿Qué más quería decir? Oh, sí, estos tipos de Pokémon te dejan capturarte en el juego mismo. So, ni yo quería saber. Está bien, voy a agarrarlo. No me importa tanto, pero aquí está. All right, let's go. Está bien. Ok, vamos a mirar cómo te voy a capturar en esto. Esto, eso se mira mejor. ¿No? Ok, está bien. Si no quieres capturarte así, puedo encontrar otra metoda. Oh, it has dragon breath. Oh, that's sick fuck. Voy a usar este. Voy a experimentar qué voy a ponerle. ¿Va a capturarse en eso? ¿Porque es azul? ¿Y es casi azul? Ok. Estoy mirando cómo puedo agarrarlo. Está bien. Diste vueltas en el paso tantas veces buscando un Shinx que Zekrom se hartó y mandó a la mierda al final del juego para echarte ahí una vez. Sí, no. Está bien, como es rojo y es azul, te voy a dar este Pokéball porque le gusta. Se mira como le gusta ese Pokéball y está bien. Se mira que está cómodo, no tengo idea si va a... Ok. Negro puro. yes. Pure night. Pure black. Qué bonito. Genera electricidad con su cola y para ocultarse. Sobrevuelta Teselia envuelto en nubes de rayos. Their rate changes too. Oh, that's fine. It generates electricity using its tail and so it can like occult shit. It likes to use Unova knowing that it's covered in fucking clouds. Just not event mons. Good point. No, wait. There we go. Okay, there's a reason why I'm calling it Zach. There is a pure bland reason why I'm calling this baby Zach. Because one of the people that I know of was like slightly different. I was like, okay, Zach. And that's where the whole Zach thing came from. Oh, I just want a Shinx. 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 No Umbreon, please. Holy cow, what is wrong with this? Is it so hard to ask for someone's favorite mon to be in the randomizer? Alright, let's see if this works. I'm going to guess if there's the shaking grass, it will work. Shaking grass method. Hop. Did it work? Come on. Somewhere?
Yeah, no, like Victini, imagine being an ancient, powerful, legendary Pokemon just to be captured by a fucking 16-year-old child, and reduced to being a pet called Zack. It is my pet, he is called Zack, like, fuck it. SMH. Imagine being an ancient, powerful Mon, and then you being captured by a fucking 16-year-old, and you're named Zack. SMH, couldn't be me. absolutely. This grass is open. Oh, sweet, 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 sweet. Shinks, 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 shinks. No. Nidoran, no. Bye, Nidoran. Just give me what I like. Is it super hard now? Is it super hard now? It's my only shot. It's my only shot. It's like looking Jesus trying to get a job as a waiter and being called Johnny. Oh my god, I love the Jesus anime. Mimikyu all over again? No! Mimikyu was a lot better though. Okay. A mí me gusta ese anime que era con Buda y Jesús. Oh, ese anime era bonito como comedia. De las dos religiones y los dos personas solo estaban charlando y encontrando y encontrando una parte para rentar y agarrando una como era un trabajo. Ese anime sí era mi tipo de comedia. Todavía no lo vi, lo tengo. Todavía no lo vi, lo tengo pendiente. Ah, también si quería mirarlo por pirata. Está ahí. Era popular. Era más o menos popular en otras regiones. Porque como es que era comedia o diferente comedia que algunas personas no le gustaban. Ah, god damn it, Meditine. But yeah, no, Buddha Jesus anime. So, so fun to just turn your brain off to sometimes. It was really great. Some people didn't like it because, of course, it's like their icon and stuff. Like, their icon, imaginary icon, wasn't what they, fully, like, you know, not fully wanted, but they didn't want it to be in this light or portrayed in this way. So everyone's like, oh, you can't do that to my favorite icon, me. ¿Qué tienes, bonita? No, Pachili no tiene nada encima. Ok. Está bien, si no hay Shinx aquí, puedo encontrarlo por acá. I'm going to go back and forth. I'll see if there's any difference. If there's any difference, hopefully. AKA Black Jesus Gray. Oh my goodness, electric. Okay. Wait, when does electric evolve? I need to know. I forget when does it evolve. Let's see. When do you evolve? When do you evolve? It evolves. Thunderstorm. Thunderstone. Okay. I got it. Okay. Yay, okay. Oh, por favor que no te mates con esto. Ah, qué bien. otro más. Necesito solo otro más. Sí, okay. Ya puedo agarrarlo. ¿Eso enseña sanguijuelas? Sí, es como una sanguijuela. Sanguijuela, sí.
era inspirado de eso. Sí, no. Absolutamente. Ah, porfa, 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 porfa. Yes. Ah, a mí más o menos me gusta ese Pokémon, pero a mí me gusta el estético. Las motas redondas compone su aparato electrificador. Enrolla a su rival y deja que la corriente fluya por las motas. Oh, wow. No piense que supiera que era una semijuana en español. No sé. No, motas. No sé qué sea eso. En España hace eso. Acá es marihuana. Yo pienso que motas está diciendo las venas. O las venas de la persona, los músculos del animal. So it constricts its prey and makes sure that the electricity flows through their fucking veins. Fucking metal. There we go. I'm good at naming, kind of. At least I'm capturing some Pokemon. I'm not gonna lie. It's so fun. It's like, at the very least, when Randomizer gives me a Pokemon, I might as well capture it. Alright, let's see. What do we got? Do you have a Shinx here? I don't have anything for that. Yikes. No, you have Krokorok, but that's cute. I don't really care about Krokorok much. It's like, it's there, but it's not there. Ah, Krokorok, eh. Ay, pensé que ya lo dije anteriormente. Oh, espera, ¿no puedo ir? Oh, I can't leave. Okay. Okay. No. Espera. Encima. ¿Puedo buscar encima? Up. Oh, mi tecla. Huh? There we go. Oh, necesito reemplazar mi baterías. You complete the Pokédex before getting a Shinx. No, absolutely not. As I was saying, oh my god, my keyboard is slightly dying. So I'm going to need to just change the batteries for it tomorrow, basically. ¿Cómo es la cosa? Que yo solo tengo que... Why Bellsprout? Hey, hang on. Why Bellsprout? That's a new area you're in. Damn it. Why Bellsprout? Okay. Weird. Estaba usando un teclado inalámbrico. Es un teclado que es sin cuerdas. Y solo no necesito un USB. Y es un teclado y un ratón que estoy usando sin cuerdas. Que estoy usando solo un USB para estos dos que pueden funcionar. Y funcionan con baterías. La cosa es cuando sé que no está respondiendo a cosas. Es cuando no responden en la pantalla y yo digo, ah, necesito baterías nuevas. Hello, Shadow Antonio One. What the wow. Sí, no estoy en el mismo lado todavía. Solo quiero un Shinx. Solo quiero un Shinx.
No quiero mi oportunidad que se va. Yo solo quiero un Jinx. Es mi favorito y... yo solo quiero porque es mi favorito. Damn it. Pronto, pronto, pronto. Si miro un Bronzong, eso dice que puedo mirar un Jinx. Pronto. So close, so close, so close, so close. Hopefully here, hopefully here. Somewhere. No! 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 No quiero otro. Back off! Back off, Zekrom! I don't want another one of you. Back! Go away! Go away! I just want a Shinx! Ugh. Bleh. No puede escapar. ni me deja escapar, okay. Furia dragón, está bien, dámelo. Is random like Chad joins the fray. This fucking Chad goes like, no, you will not get Shinx. It's like, yes, you're the better Jinx, but whatever. Yeah, it's random. It's randomized. It's like, I'm just wanting a fucking Jinx and that is it. But apparently it doesn't want me to do that today. It's like, I saw a Jinx. I said I want it. It's not giving it to me. So I'm like, fuck you. I already caught one. I don't need a second one. Look, look, red eyes, black dragon, I don't really need ya. Oh my god, Becky, no! Maya, Becky, destruyelo, fuck! No, Becky! Or, no, not random lock. Oh my goodness, I wasn't paying attention. Yeah, no, it's like, I'm just looking for a Jinx. It's like, it's gone to the point where the literal red eyes black dragon goes like, nah. Me está jodiendo que te apareció otro. Que me apareció otro. Irónicamente. Vino y después yo dije, ay no, no quería nada de esto. Y después vino a mi vida como un ex. Ugh. I wouldn't make too much of that joke, but yeah, it did. Did he just spit it fire with his thing? Oh, we're not talking about that, no. Nah, mientras hablo español, pero quiero hablar inglés. Yeah, that's fine. I switch either way, so it doesn't matter. Damn it, I didn't do anything with that? Ugh. Oh, hey, it's actually still alive. Holy cow. Okay. Fire P, best power. Fire P, yes. Can someone make that an actual move for a video game? Fire P? Oh my god, the worst things imaginable. We have this game called Struggling. So, I guess that would be one thing. Oh my goodness. Okay, necesito a... ¿Cómo es eso? Now you show up after all this time? No, now you show up after all this time? And you have Intimidate, but you're not a girl. Oh my goodness. Okay, you show up at the worst times. I get it. I fucking get it now. I'm just going for it. I'm just going for it. I have Ditto, so that's fine. Tengo Ditto, yo voy a hacer un huevo, eso es todo. Voy a hacer un huevo y ya está bien con este. Vamos. Ugh. No, va a ir conmigo, no importa ya.
A este punto ya no importa. Era como que 30 minutos encontrando uno de ellos. Y no agarras ningún bonito Pokéball tampoco. Solo agarras ese tipo de Pokémon. De Pokéball. No. Stop. Just get in the ball already. Un nuevo. ¿Qué Pokémon van a ser? Ese con un Ditto, eso es todo. Estoy complicada con este Shinx. Que solo me da una hembra por un huevo y eso es todo. La extensión y cortación de sus músculos genera electricidad, brilla cuando está a peligro. Cool, it's the Flashmon, got it. Interaction and then contraction of its muscles give it electricity, shines bright when it's in danger. And you do not get a nickname. No, you do not. You are not my Shinx. I need to heal. Alright, I need to heal. Ugh. Tantas vueltas para nada. Por fin agarré un Shinx. Ok, después solo puedo ir por acá. No, por aquí. ¿Cuál es tu idioma original, español o inglés? Eso tiene que hacer los dos porque no, pues me olvidé el español porque yo estaba más o menos muda por toda mi vida o no hablaba con nadie toda mi vida. Cuando estaba en la escuela era solo en la clase de español y eso era todo. It literally means if someone fucks him, he will shock your dick out. Que yo estaba en español más o menos todos los días en la casa, pero en la escuela no tenía nadie de hablar español con. Y solo tenía que usar inglés. Y hasta que yo estaba en mi trabajo o en el trabajo, no era necesario, pero podía ayudar a otras personas con el español mismo. What do I want? Other than you. Here we go. We'll do that. Alright, let me put this one over here. And then this one over here. I like these mons. I really do. I want to use them. So I'm going to use them. And it's going to be super nice. I'm not sure about any of these right here. Oh! Oh, it has that berry. Yay! Tómalo! Okay. ¿Alguien tiene nada por aquí? Ninguno. No objeto, no objeto. Okay. Nadie tiene objeto, objeto. Está bien. Está bien. Ok. Ok, voy a agarrar un huevo y ya voy a estar bien. Ah, oh, qué bonito. Alrighty, let's see. Oh, me olvidé la distancia. I forgot the like how long it was to go back to the No, dang it, I forgot. I totally forgot. That's my fault. Ah, me olvidé. Algunas personas lo pasé y después no lo pasé esta. Por lo menos tiene un Pokémon. Por lo menos no tenía que hacer ese Pokémon. Oh my goodness, no.
You know, I've been talking in English with a lot of people. At some point say, why do you sound more calm and kind talking English? And my answer is because I don't know how to curse or swear in English. Oh no, you hear it a lot in English. No, lo escucha tanto en inglés que... Que es casi más que todo segundo de la lenguaje de los memes. Pero sí, no. Si lo escucha es basically just like cunt, fuck, what else, like bitch, like, you know, like the simplest swear in English. It's like you could hear it every day. It's like normal over here. It's like it doesn't matter, it's just normal. Ataque furia. No. Yeah, no. That's not a good move. Okie dokie. Que voy a traer. Okay. I don't know when I'm going to get fly next. So I might as well do this right away. Por lo menos puedo hacer esto rápidamente. Solo agarrar un huevo de Shinx y eso es todo. Ay no, estoy tan lejos, ¿verdad? Oh wow, estoy tan lejos. Normally yes, but then there's Cajun. Yeah. Cajun es como más o menos tomando cosas francesas y después van con eso. Cajun is just like, yes, there is French. There's like French English. It's weird, but it's kind of cute. I don't know. They kind of try to sound romantic. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Hop, 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 hop. No, es un largo camino. Wait, I need to see the map. Tengo mapa, voy a mirar. Oh my god, that is so far back. Oh my goodness, that is so far back. Hello, Fifi, still meow. No son las de sueños, es por aquí. No, es por acá, es por aquí. No, es por aquí. No. ¿Cuál era? No, laboratorio Pepe. Ruta 2. Gimnasio, nave, escuela de entren. Ruta 3. No. Ruta 3. Sí, no, es tan lejos, no sé si puedo agarrarlo. Mean English man, you know, where's my damn phone? I can't find it in Spanish. Pero... La recalda concha mal contea de tu putísima madre. Bien, Troya, ¿dónde mierda está mi puto celular? No puedo encontrarlo. Conchudo, hijo de puta. Oh my gosh, me encanta este juego de Pokémon por... Un team. Cool. This map looks like Pickle Rick. No, not the Pickle Rick one. No, I am going to contribute. Yo quiero este Shinx y yo quiero un huevo de Shinx. ¿Qué en estos son? Voy a hacerlo. Estoy dedicada. Ah, sí, estoy dedicada. Pon una canción de fondo. Podría ser el uno de ¿cómo se llama? Podría ser la canción que está por Lacrimosa Town or something like that. There's the Lacrima OST and there's the other OST from the bridge. Si es de una canción con líricas, podría ser que eso ya está después del juego o después de combatir el juego
primero y después agarrar el resto de las cosas que estaba. Podría ser eso. No sé cómo va, pero sí recordaba a pura de las canciones que estaba aquí. Podría ser porque hay un meme que me gustaba, que era de inglés en YouTube, que decía Gen 5 Hits Different por la música que estaba allí, y también tenían todas las canciones que estaba ahí. Oh yeah, and then there's the froggy meme that used Driftvale City's theme. It was amazing, it was so cute. El video de una bonita ranita que era como vaquero usando la tema de Pokémon, Pokémon Negro. No era cuando la amiga se reencuentra con su padre. ¡Oh! Ok, ¿esa era tu favorita canción? Porque sí, lo tenía anteriormente. When you cross that bridge, it makes you think that you'll suddenly start seeing the critics. It's amazing, right? It's super amazing. How it works, basically. It's like, I love it. Absolutely adored it. It's like, oh my god, these are the DS graphics. It's like, oh my goodness. It's like what the 3DS could do with such art. It's great. Oh, no. Okay. Okay. Pronto. Ah, me olvidé a usted también, ¿verdad? Caray. Pero también una canción de unas escalofríos. Es el cuarto DN del 1 y 2. Ah, sí. De la tema de N. He was such a well written character. Yes, he was. What the fuck? This game ends at the bridge ammo. Yeah, no. I enjoy N's theme. I enjoy N as a character. I simp for him. There's a vanilla hentai. I think it's called Sleeping Beauty. Very good. I love the colors. That was there. That's the only one that I can think of at the moment. It's like I don't know any others. So it's like bear with me with that. It's like bear with me on the Poke Hentai, but it's like I only like the ones with like some of the pairings and stuff. Yay! Aquí estoy! Por fin! Ok, toma mi dedo y toma esto. Toma los dos que están aquí. Sí, porfa. Toma. sí, porfa. Necesito el segundo. Es este, no lo quiero. Ay, gracias. Ah, qué bien, ya solo tengo que esperar. ¿Cómo están? Aunque no parece que se oh no, no, Jinx, no, dame un huevo, porfa. Si no, tengo que chequear. No. Ah, no tengo ninguna idea cómo saber. Ah, tiene que esperar unos días, creo. No. Algunas veces unos segundos. Oh, no. I am very impatient. I am super impatient. Hi, is there still anything out there? No. Ugh. Puedes dejarlos donde están ahorita. Okay. Es una mala idea, pero en realidad no voy a ir otra vez atrás. Si encuentro otro Shinx que tiene la misma cosa y es hembra, me voy a... no. Más o menos, voy a comer como un Takis y en realidad no me siento bien con Takis.
O no puedo tolerar taquis, pero como no puedo sentir nada, puedo mirar ahí. You know, the thing I hate most about watching hentai, including doujins, I hate when they make them come awfully. Like, I've seen them draw like fucking laser beam. Creo casi no conozco la más genial de creador de huevos. Oh no. Oh really? Okay. Nunca pensaba nada de allí de hentai cuando están haciendo cuando ya se van. Sí, no, pero algunos más o menos sí puedo decir que no están bien el tipo de semen cuando ya se explota. Sí, entiendo por diferentes tipos de doujins cuando lo dibujan o cuando lo animan. It's like, I get it, but to a degree. It's like, I get the cum physics, but also I don't. Oop, oop, oop. Yay! Alrighty. Back to going up again. My favorite. ¿En qué parte del juego vas? Como ya agarré mi cuarta medalla, yo quería ir más adelante. No sabía que Shinx va a estar tan lejos que podía capturar uno, más o menos capturar uno. Cuando hacen mal el semen, se ve. Es como ver a una buena película, pero el final es una mierda y eso arruinó toda la película. Ah, la otra cosa es que algunas veces a mí me gustan que hacen mucho semen cuando en realidad algunas personas no pueden hacer tanto de semen, pero it's like, a mí me gusta tanto el semen. Don't cut that. Don't do too much about that one. Mi senpai se olvidó de mí de 20 ice. No. Wait, what happened to twice his old account? No. No, what happened to your old account though? Oh, that makes me sad because then I didn't know. I fully didn't remember. I was like, huh, I wonder what happened. That, or I also fully forgot because of all the stuff that's been going on. But also, where has Twice been? No! I changed my name. Oh! God dang it! Oh no, I totally forgot. I was like, when was that stream? When was that other stream? Ah, dang. What? Also, welcome back. It's been like, what, forever? Unless you were like lurking as well. I do not mind like lurking viewers. Silent viewers at all. Like they're also really chill and really great. It's like if you just need for studying, that's absolutely fine. If you just need me like, oh shit, in the background. Speaking English, it's fine. And no recordé que cambiaste tu nombre. En realidad no me recordé. Shit, it's Shit Ninja. Wait, do I have something? Do I have something for that? I hope I do. ¿Podría?
Yay! Ugh. Everything. Oh. No quería saber nada de eso. Yo le quiero estar donde estaba. Está bien. Te ponían de fondo mientras veía mis clases online. ¡Oh! ¡Paniri! ¡Qué diferente! ¡Qué bien! Porque todavía encima de haciendo las clases sobre línea, no sabía que también estaban así lurkeando. Y qué bonito, porque no escuché no escuché más que eso, pero... ¡Sí, no! Sí, no, solo cuando pasa cuando alguien me dice, oh, que no recordaste cuando cambiaron el nombre, y yo dije, no, porque algunas veces no me recuerdo. Ah, qué bien de escucharte. Está bien con tus estudios. Después tiene a los artistas que lo dibujan como láser, lo dibujan amarillo, lo dibujan con un pincel transparente o tipo. Que fuiste a la escuela de arte a comprar cigarros. Pregunta, ¿qué es el panel de tu derecha? Cuando andas explorando. But question is twice the rumor. No, pregunta qué es que ese panel de tu derecha. Cuando andas explorando. ¿Mi derecha? Mi derecha. Oh, este lado aquí es. ¿Cómo se dice? El Pokéball de este lado es porque el 10 es arriba y abajo, pero lo puse al lado. So este lado del Pokéball es del lado de abajo, y el uno aquí, que es el registro de Pokédex, es el lado de arriba. Lo puse lado a lado porque es más fácil para mí. Lleva las orejas enrolladas. Cuando las extiende, golpea con tal fuerza que incluso puede romper rocas. Cool. Keeps its ears rolled up, and whenever it wants to extend it, it wants to punch with a lot of force that it can break rocks. Hell yeah. I'm going to give it the best name ever. Stonefo with no see. big oohs all around, absolutely. Imagine having your card decline at Chipotle at the start of unmaking your burrito. Me siento extraño, yo hablo español con ingleses. Mi compa metálica. Wait, what? Oh no, did that happen? Oh my goodness. That is such a horror story. Oh, and having to undo your burrito. Oh, no. Oof. Oh, man. They don't have like PayPal or other pay or something? Oh my goodness. Oh, that's a horror story. Like, imaginan que tu carta o tu tarjeta de crédito o débito estaban que no lo tomaron en Chipotle, y después tienes que a dejar tu burrito. Oh, or tu burrito o tu compra.
Y Chipotle es un restaurante que puedes hacer tu burrito y después puedes llevarlo o puedes comerlo ahí mismo. Ay, qué pena. Sí, no, esa es una pesadilla teniendo en un restaurante cuando ya hiciste tu orden, pero el bill pasó y tu carta estaba fallándote. Oh, man. Brutal. Y después tienes que mirar tu burrito que lo están desarrollando y todo eso. Ay, yikes. Qué mal momento triste. Yes, big, big F. What do we got? Do we have any Ultra Balls? No. That's fine. Do I need anything? Do I need this? Yeah, I need Pokeballs. Sí, no, mirando cuando tarjetas te fallen un orden y después tienen que mirar que tienen que dejar tu orden o dejar tu orden en el basurero y yo dije, ah, ese es un gasto de comida. F. Just F. All around F. Son tan ricos los burritos acá. No los hacen. Es más o menos. Para mí es más o menos porque porque a mí me gusta ocasionalmente. No voy a Oh no. Alto, Viña. Ahora que los dos tenemos la medalla voltio, quiero comprobar quién es más fuerte. Oh my god, Jiren, I love him just as a person. He just goes like, the next batch, we'll finally do it together. Oh, that's even worse. 200 pesos. De una bonita carne. Una 60 onzas. Uff. 60 onzas de. De una carne, caray. Ugh. Y era un orden de ese tipo de carne también. Ay. Qué mal. Peor en un establecimiento, en un trabajo. Fix Sharon 2020. Ok, eso sí entendí. Ah, sí, no, intentaba. Ah, intentaba con el poquito que sea. O sea, si miden el peso allá, jamás escuché la media. No, pero uso peso más o menos. Uso peso más o menos, pero no sé si es usarlo bueno o no. O usarlo en buen metas o no. Pero eso es como la gente aquí dice en el dólar en español. Hola, Aras Cardona. Yeah, poor steak. Like the steak and everything. Worst scenario. Did I do a good job with this one? I have no clue. Eee! Sí, sí, una buena cosa. ¡Eh! Ay, no, el peso de algún objeto. O de algún objeto, digo yo. Oh, no, es que algunas veces sí usan onzas como en la comida. O onzas en la comida de todo. Ya veo, así que es elegido usar ese movimiento. Hell yeah. the wealth, yeah.
Aquí ahora acaba el directo. Ah, más o menos casi ahorita, porque yo quería hacer, o casi más o menos después de esta batalla, porque quería hacer algo en la historia y me olvidé de hacerlo y yo dije, ah, está bien hacerlo ahorita. Y switch out, switch out, switch out. I changed my name because someone started to harass me in Twitch. Who? Why? That is so annoying. No, never. That's bad. For some reason, that Pokemon looks like something that a child designed. no llegué al último momento. Ah, está bien. Si esta batalla todavía. Ah, si no lo puedo agarrar esta batalla bien. Ah, pero si no. Yo. Eso es. Lunes. Un poquito de martes, miércoles, jueves, no, viernes, sábado, y viernes y sábado estoy más o menos ocupada. Y domingo es cuando yo vengo más o menos a las 10 de la noche, EST, y después termino más o menos a las medianoche o a las 1, a las 1 de la mañana. I cry in a one piece of steak. Aww. What do we got? What do we got? What do we got? We got this. Absolutely. I should update my schedule. I really should. Pero sí, no. Estaba haciendo el streams más o menos frecuentemente porque como estaba fuera del trabajo, no sabía cómo usar el tiempo más que hacer mis videos de YouTube. ¿Qué hora? ¿Dónde estás? Ahorita son las 12:44 de la mañana. O medianoche. Yo digo medianoche, para ser lo mejor. Sí, creo que es la 12 a.m. Casi la 1 a.m. If I could go and jump them twice for uniform. Oh, yeah. Yeah, it's like that's super annoying. Like, I couldn't tell. And it's like if they did like harassment, it's like, no, bad. No, bad. Tengo otro horario. Sí, no, yo estoy más o menos pensando para mi último. Acá son las 9:44. ¿9:44 AM o PM? ¿Por qué en este juego está tu hora? Sí, aquí está la hora. Está ahí también encima el juego. Ups, PM. Ah, 3 horas atrás. Ah, dime dónde estoy. Ah. Ah, cambiar Pokémon, sí. Oh, yeah. Sí, no, algunas veces sí quiero streaming por la mañana. I'm thinking of making like the last early stream for Saturday because of like it's the very last Saturday that I'm going to be whatchamacallit? That I'm going to be free technically, and I think that stream I am going to show my editing process. Oh, it's gonna be so fun. So yo pienso que el sábado es el último sábado que tengo antes que yo tengo que ir a trabajo otra vez. El trabajo afuera de la casa. So, en ese último stream puedo hacer el uno que voy a hacer del hentai más o menos. O del tipo de hentai. Parece que también sigues a Natalan. ¿Tienes YouTube? Sí, está en la descripción en mi About page. Ahí tengo un diferente cosa por allá. No tengo cosas en español más o menos, pero si alguien puede ayudarme a traducir para poner subtítulos, está bien así. Actually, I had to delete my old account, but I say change the name because it's easier than explaining everything. Ah. It's okay. That's worse.
Like who the hell was harassing someone this bad to the Twitch DMs? Like, holy shit, that's another level of fuckery that I don't want to get into. It's like, that would annoy me. Vamos, despiértate. Wait, I totally forgot. God damn it. Está enamorado. No, está enamorado. Pobrecito está morado, ni podía hacer nada para él. ¡Becky! ¡Ayuda! I was like, ¿quién tengo que hembra? ¡Becky! ¡Becky, ayuda! Y como Becky está envenenada, no puede estar con sueño. ¡Ah, qué bien! ¡Qué mal, pero qué bien! ¡Ah! ¡Go, Becky! ¡Go! ¡Awesome! ¿Proveso lo van a dejar en F12? ¿Hm? ¡Oh, pobrecito, lo van a dejar en... ¡Oh, no! Tan fuerte como siempre. If you teach Ditto Charm, make him find a Shinx, it would lay an egg. absolutely! That would be great! Okay, ¿por qué no consigo... ¿por qué no consigo ganarte? Ah, ¿no? Veo que sois tan amigos como rivales. Look, he started it. I don't care. Perfecto. Una sana competencia hará mejorar las habilidades. Venga, vamos. But, I need a heal. Wait, I need a heal. Anda, pero si es Camila. I like Esla better, but whatever. Or Elsa better. Is it Elsa? I can't remember. But Camila makes sense for hentai. Adoro los festivales. Me alegran a uno la vida. Thank you. ¿Y este? Wait, that's his name in Spanish? Es Nitro, el campeón de Teselia. No lo llaman Alder? Oh my god, that's such a weird one. Campeón? ¿Y quién narices hace un campeón aquí perdido en el medio de la nada? Let's see. I have the gym leader Bulbapedia, so I have a good idea. Let's see, Bulbapedia, what do you got? Sí, el nombre es Alder en inglés. Wow. Oh my goodness, that makes me go like, whoa. vino por agüita el campeón. Nitro, para ponerle ese nombre, era mejor abortarlo. Yeah, no, I was surprised too. Sí, no, no puedo creer lo que... no creo. Vaya niño más descarriado. Carado. Me pertenece, soy Midro, campeón de la Liga Pokémon de Celia. Fuck me. Y por cierto, no estoy perdido. Estoy de viaje. Está de vacaciones. Conozco hasta el último rincón de Tencelia como la palma de mi mano. Algunos nombres están mejor en inglés. Mm-hmm. Algunos, no todos, pero sí. Como
Alyssa como Camilla. Yo me llamo Sharon y soy de Pueblo Arisella. Mi objeto como entrenador es convertirme en campeón. Sí, es magnífico viajar con un objeto tan claro. Y dime, ¿qué piensas hacer una vez que te hayas hecho el título de campeón? That's a good one. ¿Se puede aspirar a algo más que a ser fuerte? Yes, Sharon. Yes, absolutely. It's called After Game. Get the fuck out of here. En eso conoces el campeón, ¿no? En ser el entrenador más fuerte. He doesn't know what happily ever after nightmare. Not Camilla. Not our type of Camilla. I know. Camilla reigns supreme. Just Google Camilla and you'll get some stuff. Even with the safe search on. I tested it out. Okay. So puse Google Camilla, pero con la cosa que dice safe search, que dice que protege de todas las cosas explícitas. Una Camilla de Fire Emblem era explícita ahí. ser más fuerte, ¿eh? ¿Crees que es bueno que esa sea tu única meta? Yeah, no. No, I can confirm that. ¿Y qué conste que no estoy poniendo en duda de tu buen juicio? Yo he llegado a la conclusión de que también es fundamental que la gente refuerce su amistad con los Pokémon. Puede que lo entendáis mejor si probáis a combatir contra ellos dos. ¿Por qué no liberáis un combate Pokémon por parejas? Oh shit, we can do a double battle? Y vosotros, ven aquí un momento. Oh, never mind. Okay. De acuerdo, pero antes. Oh, thank you, Sharon. I forgot. Ya podemos empezar. Oh man, that would have been hilarious if we got the option to fight him. Toddlers even have Pokemon. Arbok and Licky Licky. That's absolutely fine. Sí, no, también me olvidé que tenía mi horario allí en el Pokéball por aquí en ese lado, pero está bien. Me gustó el otro juego de ayer. Ah, la pesca, sí, no, a mí me gusta porque es tan relajante, pero también yo digo, ah, necesito poner como una playlist con música y algo así. Pero sí, no, estoy haciendo como dos juegos a una vez, porque pensaba, pues, no quiero el juego que estoy haciendo ahorita que se va tan pronto, que lo termino tan pronto como el Fate, porque a mí me gustaba el Fate, pero esa era porque estaba haciendo una como una speedrun por esa, y sí, era bueno, pero también me gusta tomar mi tiempo. Time to become a pirate. What? Oh, savage? The savagery to become a pirate? Oh, I need a whatchamacallit. I need the amulet coin. Alrighty. Yeah, absolutely. Alrighty. It should work. Sweet. Eye patch time. The other thing is that I'm looking 1k de puntón.
Sí, no, pero la gente que no pueden dedicar a suscribir, eso puede hacer también para usar para agarrar las emojis y modificarlos si quieren también. Damn, it had a citrus berry. Nice. Damn it. Cute. Ugh. But yeah, no, it's like it was all new to me whenever everything came out, because it was like, it's such a wild ride. It's like I didn't think I was going to like go up basically, or go for a good amount of time. So it's like, oh, this is super great. Vosotros no habéis ganado, pero ha sido un combate espléndido. Vosotros Pokémon también parecen haber disfrutado mucho. Te diré algo, jovencito. En el mundo hay gente como tú que solo anhela la fuerza, pero también hay quien se contra solo con la compañía de sus Pokémon. O que son contentos con su Pokémon. Ya, yeah. Oh, yeah. No puedo agarrar eso, pero espero para los emojis. Sí, no, está bien. Yo digo que más o menos puedo hacerlo como más o menos razonable para que puedan agarrar como un emoji cada día, o agarrar el mismo emoji cada día. Y eso es bonito. O también modificarlo cada día. Hay tantas opciones válidas como personas. Por ejemplo, tu idea de lo que significa ser campeón es... Shit, I skipped it by accident. Reflexiona sobre eso, ¿qué te digo? Venga, vámonos. El puente de Faenza. Faenza, yeah. Faenza está aquí al lado. ¡Yay! El más fuerte es el campeón. No hay más vuelta de hoja. No, sí hay. Se llama retiro y se llama vacaciones. Ah, oh, Sharon. Por lo menos él va a hacer un gimnasio en el... sí, por lo menos va a ser como el primer gimnasio en el... En el, ¿cómo se llama? En el segundo instalante de Pokémon Blanco y Negro, Blanco y Negro 2. Ese era tan bonito. ¿Qué intentaba hacer? después de campeón, se retiró para ser maestro de Pokémon. En la escuela Pokémon. Alrighty, I'll just leave it there for tonight. That was a good 2 hours. Feels great. And I'll just rest up for... not really tomorrow? I guess the last tomorrow. Might as well. And then hopefully plan it out from there. And yes, thank you for watching. And have a good day, night, and or evening. Yeah, no. You don't need to sub for quarantine. That is what the channel points are for. And that's going to be super fun to do. Also, aside from that, sí, no, eso es todo por de noche, y que tengan un buen día o noche o tarde. Y que ustedes, por lo menos en el sub, está bien, pero si necesitas, tengo el Streamlabs y yo tengo por debajo de la About page. Y eso es un poquito mejor que la sub y la cosa de allí. pero sí, no, que tengan buena noche, buen día o buena tarde también.